Sanders a la cabeza. El senador por Vermont lidera el conteo parcial en las primarias demócratas de New Hampshire. Le siguen Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. El ex vicepresidente Biden se hunde en el quinto lugar. Buenas tardes. Biden acumula su segunda derrota y ahora su candidatura tambalea. Andrew Yang y el senador Bennett abandonan la carrera por la Casa Blanca. Esta es nuestra principal noticia, pero además, este martes, muertes en la frontera. Tres migrantes mueren congeladas al cruzar a Estados Unidos por una zona montañosa cerca a San Diego. Las mujeres estaban en una altura de 4.000 pies cubierta de nieve. Coronavirus en San Diego. Confirman el primer caso en la ciudad californiana. Ya son 13 el total de contagiados en el país. En el mundo, el peligroso virus ha matado a más de 1.000 personas. A México por medicinas. Utah envía a sus empleados públicos al país vecino para comprar a mejores precios los medicamentos recetados. El ahorro es de decenas de miles de dólares. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Son las 6:30 en la costa oeste, las 9:30 de la noche en New Hampshire. Y estos son los resultados parciales de las primarias demócratas a esta hora con el 50% de los votos contados. Ahí vemos a Bernie Sanders en primer lugar con un 27%, Pete Buttigieg con un 24%, Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota, con un 20%. En cuarto lugar, menos de 10%, Elizabeth Warren. Y siguiendo a Elizabeth Warren, muy por debajo, el ex vicepresidente Joe Biden, con poco más de 12.000 votos, con, como digo, el 50% de los votos contados. El ex vicepresidente tambalea. Sigue ganando el senador de Vermont, Bernie Sanders. Importante estos resultados que, como digo, más o menos el 50% han sido contados. Si estos resultados continúan, Bernie Sanders confirmaría con su victoria lo que anticipaban todas las encuestas. En su sede de campaña en la ciudad de Manchester se encuentra Javier Vega. Javier Vega, a esta hora, ¿hay ganador oficial? ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí? ¿Qué tal, José? Pues es un ambiente de celebración, es un ambiente festivo el que se está viviendo a esta hora en el auditorio de la Universidad del Sur de Nuevo Hampshire, dentro del auditorio, pero también afuera, en esta larga fila que te puedo mostrar en este momento de las personas que no cupieron dentro, dado la gran cantidad de personas que decidieron apersonarse aquí una vez que comenzaron a fluir los primeros resultados a partir de las 7 de la noche que cerraron los centros de votación. Como tú lo dices, lo anticipaban las encuestas, pero ya una vez que se llega al 100% del conteo de los votos, esto también confirmaría el liderazgo innegable que tiene el senador Bernie Sanders en este pequeño estado, porque como sabemos, en 2016 derrotó a Hillary Clinton y lo hizo con un amplio margen. José. Javier, hay otros triunfadores en la noche, algunos inesperados, ¿verdad? Así es, podemos hablar, por ejemplo, de lo que ganó en términos del puntaje Amy Klobuchar. Esa es una de las sorpresas que los analistas estarán comentando, pero también hay otras sorpresas como el caso de Andrew Yang, quien decide retirarse ya de la carrera demócrata. Él dice que es una persona dedicada a los números y que no le estaban cuadrando los números, que no quería depender de donaciones y por eso le ha dicho a sus simpatizantes que hasta aquí va a dejar sus esfuerzos en esta carrera presidencial demócrata. Por lo tanto, es un día que no puede reportarse sin novedades en esta carrera presidencial. Javier Vega, el que no aparece ni vendiendo cacahuates en el estado de New Hampshire es Joe Biden. Y fíjate que poco después del mediodía comenzaron a circular versiones de que el candidato que estaba justamente haciendo presencia aquí, estuvo empujando con eventos durante las últimas horas, se iba a ir del estado. Él está dando un mensaje en estos momentos, es este mensaje que te estamos mostrando en vivo, José, y es un mensaje que ya no está dando desde Nuevo Hampshire, lo está dando desde Carolina del Sur. ¿Por qué lo está haciendo desde allá? Porque ahora ha movido sus fichas hacia ese estado. Él cree que sus números y sus resultados pueden
pueden ser mucho mejores ahí y también en el estado de Nevada. Son las siguientes paradas en el camino. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues básicamente que va a continuar su lucha, que sigue en la batalla por la elección general, y es que tanto él como sus simpatizantes, recordemos, José, sostienen este mensaje central de que él sería el único que puede derrotar al presidente Trump en las elecciones de noviembre. Hasta ahora no ha ganado absolutamente nada. En los dos primeros estados, nada ganó Joe Biden. Muchísimas gracias, Javier Vega, por ese reporte. Y mientras, el presidente Trump volvió a intervenir en el proceso electoral de los demócratas, esta vez calificando de racista a Michael Bloomberg, en un tuit que borró apenas minutos después. El mensaje, Trump enlazaba un viejo audio del exalcalde de Nueva York en el que defendía una polémica práctica de la policía que se saldó con el arresto desproporcionado de latinos y afroamericanos. Bloomberg respondió diciendo que el ataque refleja el temor creciente de Trump a su campaña y aseguró que no le tiene miedo. En otras noticias, la frontera con México volvió a convertirse en una trampa mortal para los migrantes. Esta vez, tres mujeres murieron de frío al intentar cruzar por una zona montañosa cerca de San Diego con temperaturas congelantes de 30 grados Fahrenheit. Francisco Cuevas viajó hasta el lugar donde las malas condiciones del tiempo han impedido el rescate de los cuerpos. El trágico incidente ocurrió en las montañas Laguna, a unas 60 millas al este de San Diego, donde la patrulla fronteriza recibió una llamada de emergencia de migrantes pidiendo auxilio. Encontraron a dos hombres de nacionalidad mexicana que comentaron que venían ilegalmente entrando a los Estados Unidos, y habían tres mujeres en el campo todavía que necesitaban ayuda médica. El grupo de cinco migrantes se perdió a una altura de 4,000 pies, temperaturas de 30 grados y bajo 7 pies de nieve. Grupos de rescate no pudieron hacer nada por las tres mujeres, quienes aparentemente murieron de hipotermia. Su identidad y su nacionalidad han sido dadas a conocer. El rescate de los cuerpos ha sido difícil, como ha ocurrido con otros 28 migrantes tan solo este año. Hace tanto frío arriba de las montañas, hay tanto viento, entonces hay muchos peligros. Del otro lado de la frontera, cientos de migrantes temerosos esperan el momento para intentar el cruce. El clima es muy cambiante, ahora estamos así con sol y de repente comienza a llover, y en otras partes hay nieve. La fuerte presencia de la patrulla fronteriza está obligando a que grupos de migrantes crucen por rutas cada vez más peligrosas, como estas montañas de San Diego, donde en esta época del año las temperaturas son congelantes y se convierten en una trampa mortal para muchos migrantes. Los inmigrantes son dinero con pies, como les digo yo a ellos, tienen que tener mucho cuidado, todos corremos peligro. Uno se arriesga por lo mismo de que aquí uno tiene amenazas de muerte, nos persiguen. Las Naciones Unidas nombró a la frontera México-Estados Unidos como la segunda más peligrosa del mundo, con casi 500 muertos tan solo el año pasado. En Palm Valley, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. El coronavirus llegó a la frontera con México con un nuevo caso en San Diego, California, aumentando a 13 los contagios aquí en Estados Unidos. Mientras, en el condado de Riverside, hoy salieron de la cuarentena las casi 200 personas que llegaron evacuadas de Wuhan hace dos semanas. María Paula Ochoa amplía. Respirando libertad, así llegaron al aeropuerto los evacuados de Wuhan, China, después de que terminara su cuarentena en una base militar aérea en Riverside, California. El Departamento de Estado hizo un gran trabajo y estamos listos para ir a casa. Lanzando sus mascarillas al viento, celebraron el fin de los 14 días que vivieron aislados en la base. Se les realizó varias pruebas para asegurarse que día tras día no desarrollaran este virus, pero ninguno de ellos dio positivo. Sin embargo, muchos en la zona continúan con el temor de contagiarse. Sí, hay una gran preocupación, en especial cuando la gente sale y tiene contacto con otras personas. Mientras en esta base militar se sienten tranquilos de haber dejado ir a su casa unas 195 personas sanas, el coronavirus sigue siendo una preocupación en el resto del país, donde ya subieron a 13 el número de personas contagiadas. El más reciente en San Diego, un paciente que ahora permanece aislado en un hospital local. COVID-19 es ahora el nombre del temido virus. La Organización Mundial de la Salud lo cambió para diferenciarlo, ya que esta cepa del coronavirus es sumamente peligrosa y ha cobrado al menos 1,000 vidas.
al punto que lo llamaron el enemigo número uno del mundo. El pico de la enfermedad puede llegar este mes, dice este doctor que batalló contra el SARS y asegura que comenzará a desaparecer en marzo. Según el doctor que trató al primer paciente infectado en Estados Unidos, ese sería el comportamiento de un virus normal. Siguen el mismo ciclo de infección donde se hace más común durante meses de invierno y después en la primavera se baja. Mientras tanto, en este hospital de Wuhan, los doctores y pacientes bailan para subir sus ánimos. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. En México estaría por salir en libertad del pederasta Zucar Curi, que en el 2016 fue condenado a 112 años de prisión por abuso sexual de niñas y pornografía infantil. Un tribunal ha dejado sin efecto esa sentencia, alegando que se dio de manera incorrecta. Raúl Torres tiene la reacción de una de las víctimas de Curi. El día que lo metieron a la cárcel parecía que solo muerto saldría de ahí. Pero Allan Zucar Curi, condenado a 112 años de encierro por abuso sexual de al menos 7 niñas y por pornografía infantil, podrían liberarlo pronto. Me siento muy afectada, ¿no? Porque no era algo que yo me esperaba, es un revés a este caso. Edith Encalada fue una de sus víctimas, tenía 13 años, pero era adolescente cuando grabó este video con cámara escondida en Cancún, Quintana Roo. El empresario de origen libanés confesó que es un pederasta. Yo era mujeriego y me gustaban las niñas, y si tú me quieres me traes niñas. A Zucar Curi lo sentenciaron por el abuso en conjunto de todas las víctimas. Sin embargo, ahora la defensa logró que un tribunal suspendiera la condena y que se le sentencie caso por caso. Mi temor, al igual que de las otras afectadas, es que le vuelvan a dar la sentencia de primera instancia, que era de 13 años. Este abogado dice que podrían darle una pena de menos de 15 años. Quisiera, Zucar Curi, es que se le juzgue por un concurso ideal y que se reduzca la pena. El caso conmocionó al país en el año 2003. En el 2004, Zucar Curi fue capturado y también fue arrestada la periodista que destapó el escándalo. Los poderosos amigos de Zucar Curi, el también empresario libanés Kamel Nassif y Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, lograron el arresto de Lidia Cacho, acusada de difamación, y lo celebraron en una llamada telefónica. Tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un con esta vieja Después fue liberada. Hoy Cacho en Twitter escribió que buscan congelar el expediente, mientras tanto las víctimas dicen que tiemblan de miedo. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo les presentamos a unas madres mexicanas que están dispuestas a tomar las armas si el crimen organizado sigue matando a sus hijos y esposos. Una multitud chavista agrede violentamente a Juan Guaidó cuando él regresa a Venezuela. La senadora Amy Klobuchar hablando desde New Hampshire en la noche de hoy, cuando para muchos la sorpresa es que en la escrutinio de votos ha quedado en tercer lugar, muy por delante de Joe Biden, el ex vicepresidente. Nos vamos a otras noticias. El líder opositor Juan Guaidó en Venezuela fue agredido violentamente a su regreso a Caracas. Una muchedumbre de simpatizantes del régimen de Maduro lo empujó, le golpeó e insultó a la salida del aeropuerto. Por momentos el tumulto le hizo imposible seguir caminando. Atacaron también a su esposa y a varios diputados que lo acompañaban, al igual que periodistas que cubrían su llegada. Ya en el auto le tiraron de todo. Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, regresaba de una gira internacional de 23 días que le llevó a Europa, Canadá y Estados Unidos. En México, una comunidad de Chilapa, Guerrero, se llena de viudas y de huérfanos a manos del grupo criminal Los Ardillos. Las madres están hartas, tan hartas de la violencia, que están dispuestas a combatir ellas mismas a los maleantes. Víctor Sibla nos comparte el mensaje que le envían al gobierno de México. La situación cada vez está más caliente, dice doña Josefina, mientras prepara chile con huevo para darles un taco a sus hijos antes de irse al entrenamiento como policías comunitarios.
Pues la verdad, yo no quisiera que estuvieran ahí, pues vieron la necesidad de que los grandes los están acabando. La comunidad nahua de Ayahualtempa, de apenas unos 600 habitantes, se queda sin jefes de familia porque los delincuentes levantan y asesinan a los padres, hermanos e hijos que defienden la tierra. Y eso es lo que no queremos, que nuestros hijos que pasen eso. Con su mirada triste teje las palmas, pero también el temor y la desesperación. La señora Juana revela a Noticias Telemundo que está dispuesta a todo para proteger a sus hijos, que dejaría su oficio para tomar los fusiles. Tenemos que agarrar el arma, pues. Ajá, no hay de otra como defendernos. El sufrimiento de las madres se encuentra en medio de una disputa por el territorio. El grupo delictivo Los Ardillos pretende tomar el pueblo para el trasiego de droga y han atacado en 5 ocasiones a la comunidad. Así este grupo de mujeres teje las esperanzas de que se haga justicia, pues tan solo en la zona de la montaña de Chilapa ya hay 66 huérfanos y 23 viudas. Opción 1, ya. Y es que aquí parece que todos se preparan para una guerra para combatir a los ardillos. ¿Sí lo pasa acá? Para ese especialista, los criminales tienen rebasadas a las autoridades. Han colapsado 16 comunidades alrededor de Chilapa. Son dueños de los permisos de transporte, son dueños de las farmacias, son dueños de todo. Pues lo mataron. Por eso, con gancho y estambre, Hortensia mantiene a sus 4 hijos. Su esposo fue asesinado cuando salió a conseguir gasolina. Cuando él vivía nunca me vieron trabajando, pero ahora ¿quién los va a mantener, mis hijos? Ahora las viudas y los huérfanos le piden al gobierno ya que use sus propias armas para que ellos no tengan que empuñar las escopetas. Ahí lo mataron. En Guerrero, México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, aseguradoras de Estados Unidos están enviando a sus pacientes a México a comprar sus medicamentos porque les sale mucho más barato. El cuidado médico aquí en Estados Unidos es tan caro que varias empresas están enviando a sus empleados a que consigan sus medicamentos a México. El viaje le ahorra miles de dólares a las campañas de seguros y también es un alivio al bolsillo de los pacientes, como nos cuenta Carla Mesola. Tijuana recibe a miles de extranjeros por turismo médico, pero ahora son aseguradoras estadounidenses las que ofrecen viaje de ida y vuelta para el paciente y un acompañante, hotel y cientos de dólares como incentivo por comprar los fármacos en la frontera. We get the same medications from the same manufacturers. It's just coming into a different pharmacy. Wade Larson lleva 2 años haciendo el recorrido. Cada 3 meses viaja desde Spokane, Washington. Algunos tratamientos superan los $10,000 y comprándolos en México el seguro puede ahorrarse hasta el 60%. Según la necesidad que él requiera, un médico especialista, se le surte el medicamento ahí mismo en la oficina del médico. Una farmacia y un hospital los atienden en Tijuana. Javier Ojeda se encarga de recibirlos, pero no solo a trabajadores de empresas privadas, también del gobierno. Por eso el estado de Utah comenzó a enviar a una decena de empleados públicos por sus medicinas. Entre ellos, Ann Lovell, una maestra de 62 años. Tiene un copayment, por ejemplo, de que hacer de $1,000+, ¿no? Por obtener su medicina para esclerosis múltiple. Se ahorra todo lo que es el pago del copay. Con este programa, el estado logró ahorrarse $225,000 en 2019 tan solo en el tratamiento de 10 pacientes. Pero este año esperan que los ahorros pudieran llegar al $1,000,000. De Salt Lake City vuelan a San Diego y una camioneta los espera en el aeropuerto para cruzar la frontera. La presión está muy bien. Y aunque Utah tiene la opción de enviarlos a Canadá, la ruta más popular sigue siendo la de México. El motivo, dicen sus pacientes, los precios. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Un joven dreamer de California le dio la más inesperada y emotiva sorpresa a su mamá. Trajo a los padres de ella desde un pequeño pueblo en México para que pudieran abrazarse después de 30 años. Le advierto que su reencuentro le va a tocar el corazón. Rogelio Moratagle tiene las imágenes. La promesa que Luis Cortés se hizo al ingresar a la Escuela de Leyes ya se cumplió. Reunió a su mamá con sus padres, a quienes no veía en 30 años,
porque no puede salir de Estados Unidos debido a su estatus migratorio. Una sorpresa que se vivió con lágrimas de felicidad. Una meta de que he tenido desde que empecé a estudiar las leyes, de reunir a mi mamá con los papás de ella. Luis intentó 4 veces conseguir la visa para sus abuelos y 4 veces fue rechazada. Pero en el 5º intento, finalmente se las concedieron. También igual era yo la primera vez que los estaba viendo y conociendo, porque ellos han estado en México todo este tiempo. Entonces, no solamente reuniste a tu mamá con sus papás, sino que conociste por primera vez a tus abuelos. Sí, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 1 año y no los he volvido a ver hasta que pudieron venir. El video del reencuentro se ha hecho viral en las redes sociales. La mayoría de las personas reaccionan conmovidas y es que muchas se enfrentan a la misma situación. Este video enseña realmente la importancia de tener acceso a visitar familia. Y una de las cosas que el programa del DACA tenía, cuando el programa todavía estaba entero, es de que le estaba dando permiso a los Dreamers a ir a visitar a su familia. Sabíamos que iban a ser argumentos difíciles. Luis es un soñador en todos los sentidos y ha estado en la Corte Suprema de Justicia, luchando para cumplir el sueño de cientos de miles de soñadores, cuyos destinos dependen en gran parte de la continuación de la acción diferida, conocida como DACA. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Bueno, y antes de despedirnos, vamos con los últimos resultados desde el estado de New Hampshire en estos mismos momentos, con el 62% de los votos ya contados. Ven a Bernie Sanders, el senador de Vermont, con un 27%, Pete Buttigieg un 24%, seguido por Amy Klobuchar con un 20%, 9% para Warren. ¿Y dónde está Joe Biden, el ex vicepresidente? No aparece. Sí apareció en Carolina del Sur esta noche para decir que la batalla recién comienza para él y que él va a ganar. Hasta ahora no ha ganado nada. Dice que Carolina del Sur será su frente de batalla. Nos despedimos con imágenes de las campañas de Bernie Sanders y Pete Buttigieg celebrando esta noche en New Hampshire. Bernie Sanders por ahora en primer lugar, Pete Buttigieg en segundo lugar. Aún no han hablado estos dos candidatos, pero son esta noche los dos ganadores del estado de New Hampshire, seguido por Amy Klobuchar. Pero sin lugar a dudas, el que ha ganado esta noche por ahora es el senador Bernie Sanders. Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. No se mueva, que ya comienza Hexatlón aquí en Telemundo. Buenas noches. Coronavirus continúa. En Nueva Jersey, 4 ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.